Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Este va a ser el vídeo más impactante que he hecho en la historia del canal, sin ningún tipo de duda. Sabéis que mi canal está básicamente orientado a Magic Arena, aunque también a Magic en general, pero específicamente Magic Arena. Y esto no solamente, digamos que es un terremoto para Magic, sino específicamente para Magic Arena va a ser algo totalmente novedoso, que lo va a cambiar todo, aunque también es cierto que no va a afectar a estándar, fundamentalmente va a ser algo dedicado a histórico. Así que creo que todo el mundo debería estar más o menos contento y satisfecho con lo que va a pasar. Me imagino que ya lo estáis viendo, que ya os está llamando la atención y ya lo habréis leído. 782 nuevas cartas. Ayer os lo adelanté, ayer os dije, ayer se filtró que iban a sacar algo nuevo de Jumpstart. Al final se llama Jumpstart Historic Horizons, el nombre de la colección. Dijeron cientos de cartas. Bueno, se filtró que iban a ser cientos de cartas. Hoy tenemos la certeza de que son 782 nuevas cartas para el formato y hay tantas cosas que contar. Y os va a volar tanto la cabeza lo que os tengo que contar, que vamos a ir poquito a poco, comenzando primero con este pequeño vídeo que han hecho aquí en IGN, por cierto. En IGN es la página en la que han publicado la noticia. No lo han hecho en la página oficial de Wizards of the Coast, la propietaria de Magic, sino que lo han hecho en una página externa, como digo, en IGN. Y vamos a comenzar con este vídeo y os lo voy comentando. Lo primero, que sale el 12 de agosto. Voy traduciendo, aunque imagino que todo el mundo más o menos con el inglés se va a defender para entenderlo, ¿no? Lo primero, el 12 de agosto sale esta nueva colección con 800 nuevas cartas para Magic Arena, concretamente orientadas a histórico, ¿no? Como dice aquí, legales en el formato histórico. Bien, vamos poco a poco que hay muchas cosas. Primero, 31 nuevas cartas exclusivas para Magic Arena que solo funcionan digitalmente. Esto ya se habló mucho ayer, se comentó mucho en redes. ¿Qué significa exclusivas para digital? Pues evidentemente que tienen comportamientos que no se pueden replicar en el mundo físico, como invocar cosas aleatorias o cosas por el estilo, que ahora vamos a ver, tranquilos, que las voy a ir comentando todas tranquilamente, poquito a poco, ¿no? Primera habilidad, la habilidad Seek. Palabras clave nuevas como Seek, digamos, no sé cómo lo traducen al español, probablemente buscar, posiblemente. Y Seek es una nueva habilidad que te permite, bueno, la vamos a comentar después, pero en tu mazo. Venga, lo digo, os la digo ya, os la digo ya. Una habilidad, no, no, no os la digo, os la digo cuando veamos la carta. Yo ya sé lo que hace la habilidad Seek y es una de esas cosas que solo funcionan digitalmente, que os estaba comentando. Otra más. Ah, bueno, lo pone aquí. Spoiler. Simplemente, aleatoriamente, de tu mazo saca una carta que cumpla el criterio de lo que estás buscando y te la da, te la pone en mano. Por ejemplo, si dice la carta busca una criatura en tu mazo, pone Seek for a creature, pues te busca una criatura aleatoria de tu mazo y te la pone en la mano. O te dice buscas un instantáneo de coste 4, pues te lo busca en el mazo y te lo pone en la mano. Por ejemplo, ¿vale? De forma aleatoria, si tienes varios hechizos de coste 4 en tu mano, ¿no? Así que es algo nuevo, recuerda mucho, lógicamente, a Hearthstone. Ya sabéis, si habéis jugado al otro juego de cartas más popular que es Hearthstone, que es únicamente digital de Blizzard, recuerda mucho a ese tipo de comportamientos, ¿no? Esto sería, como os comentaba, totalmente impracticable en Magic físico, en Magic en papel. Y tienen planes de seguir añadiendo cartas digitales, pero tranquilos, solamente unas poquitas, ¿vale? No quieren meternos todas las cartas de golpe. Entonces van a meter simplemente unas poquitas mecánicas. Creo que son tres mecánicas exactamente. Unas poquitas cartas nada más entre estas 800 cartas, que son muchas, con temática únicamente digital. Vale, vuelvo a repetir, no va a afectar a estándar. Por tanto, el estándar va a ser siempre el mismo. En cambio, histórico pasa a ser un formato exclusivamente digital. Si había alguna posibilidad de que saliese en formato físico, ya descartada completamente con estos anuncios. Vale, nueve cartas. Pues tenemos nueve cartas, amigos. Primera carta, nueve cartas de spoiler. Manor Guardian, por 3 es un 4-3 demonio que cuando muere, cada jugador busca un permanente que no sea tierra de coste 2 o menos, ¿vale? Que no sea tierra de coste 2 o menos. ¿Y Seek qué quiere decir? Seek quiere decir busca en tu mazo una carta aleatoria de coste 2 o menos y te la pone en la mano automáticamente, ¿no? Entonces, como digo, esta habilidad Seek es una habilidad que no podría existir en Magic físico. Bueno, por poder podría. Buscas las 20 cartas. Bueno, no podría porque tendrías que revelar las cartas a tu rival y aquí no las revelas. Pero básicamente, pues muestras las 20 cartas de coste 2 o menos de tu mazo, tiras un dado y 18 por la 18. Es impracticable en Magic físico, obviamente, ¿no? Primera carta súper tocha por 3 es un 4-3, un buen pino que cuando muere. Ambos jugadores van a buscar una carta de coste 2 o menos en su mazo y aleatoriamente, elegida, se la ponen luego en su mano, que no sea tierra. Vale, ya, esto es una cosa que destroza nuestra mente. En principio la carta no es especialmente buena porque por 3 un 4-3 sin habilidades de combate o habilidades que impacten la mesa o la mano del rival, pues tampoco, o tu mano, digamos, esto es cuando muere. Entonces no creo que sea una carta muy competitiva para histórico, pero primera carta que vemos.
Siguiente carta. Dabriel's Withering. Por un mana negro instantáneo, la criatura objetivo perpetuamente, perpetually, gets -1/-2. La criatura objetivo perpetuamente, dices, ah, perpetuamente, en lugar de ser hasta el final del turno, que es lo habitual, -1/-2 hasta el final del turno, es para siempre, mientras se quede en juego y tal. Pues no. No solamente es eso, perpetually hace efecto a esa carta, esté donde esté, vaya a donde vaya. Cuando esté en el cementerio seguirá teniendo ese -1/-2. Si la recuperase a la mano el rival, también seguiría teniendo el -1/-2, ya sea que vuelva a la mano desde el juego, desde el cementerio, desde el exilio, haga lo que haga para siempre. Esa carta en particular va a tener un -1/-2 permanente, perpetuo, para siempre, durante, mientras dure esa partida. Claro, no va a ser para siempre. Molaría que fuese para siempre en la siguiente partida, tras estropeo y tienes que comprarte una carta nueva. No les demos ideas, no demos esas ideas. Así que otra habilidad nueva, Perpetually, que impacta Magic Arena, concretamente el formato histórico. Y bueno, esta carta es un poquito jugable, pero solo un poquito, realmente no es buena. Es como la anterior, esta también es un poquito jugable, pero nada, no son competitivas, no son suficientemente buenas para pasar el corte histórico de momento, así que tranquilos con esto. Han dicho que lo van a meter poquito a poco el tema de estas mecánicas solo digitales. De momento estas dos primeras cartas cumplen. Vamos a ver la siguiente. Lumbering Lightshield por 2, es un 1-4, criatura ilusión, que cuando entra en juego, el oponente objetivo revela su mano, bueno, revela una carta aleatoria de su mano y esa carta perpetuamente, o sea, pero a ver, vale, lo de que revela su mano me lo he inventado yo, revela una carta aleatoria de su mano y esa carta gana, este hechizo cuesta uno más de jugar y dice perpetually, perpetuamente, revela, espérate, es que al final una no tierra, una carta que no sea tierra aleatoria de la mano, porque lo primero que me he preguntado es, ¿y si es tierra? No, lo pone que no sea tierra aleatoria de su mano, y esa carta gana uno más. Esta carta tampoco es practicable en Magic físico, porque si el rival tiene tres tierras y cuatro hechizos en mano, tendría que, sin revelar su mano, no podría, digamos, el ordenador sí, la inteligencia artificial, el juego sí va a poder separar tierras de no tierras y elegir aleatoriamente una de las cartas que no son tierra. En cambio, en Magic físico eso no podría ser sin revelar la mano del jugador, porque te podría estar engañando, claro. Entonces, bueno, pues otra carta, esta carta sí ya la veo un poquito más jugable, porque es una carta de tax, para un mazo de taxes, de estos que elevan los costes de las cartas del rival. Ya hay unas cuantas cartas taxes en histórico, se suma una más, desafortunadamente, no tiene ningún buen tipo de criatura, eso lo hace un poquito menos interesante, y aguanta mucho, pero pega poco, y generalmente interesa que también peguen estas criaturas, ¿no? Que sean buenas atacando. No sé, esta es un poquito mejor creo que las anteriores, y que tiene más posibilidades de ver el juego, bastante interesante. Plagecrafter's Familiar, por 2 es un 1-1 con toque mortal, una rata, ¿vale? No es muy llamativa de momento, pero cuando entra en juego, eliges una criatura de tu mano y le da toque mortal. ¿Veis? Esto también es exclusivo digital, porque es sin revelar tu mano, una carta de tu mano gana toque mortal. Y esa es la diferencia, esto no puedes jugarlo en Magic físico, en Magic papel, porque tendrías que mostrar al rival las cartas de tu mano, o al menos la carta que le das toque mortal. Sin mostrar la carta, no funcionaría esta carta en Magic físico. En cambio, en Magic digital sí, es el juego el que elige la carta y la va a tener modificada ya para siempre sin que el rival la haya tenido que ver, ¿no? Bueno, esta es un poquito más floja que las anteriores, esta carta. Creo que las tres primeras eran interesantes, sobre todo la blanca, ¿cómo se llama? El Lumbering Light Shield, veo la más interesante de las que hemos visto hasta ahora, la rata es más floja. Y la siguiente carta, madre mía, ahora tendremos que hablar de Dabriel. Dabriel Soul Broker. El galán, bueno, ya tiene nombre, o sea, en mi canal se va a llamar El Galán. Por 4, entra con 4 contrarios de lealtad, +1, hasta tu siguiente turno, siempre que un oponente te ataque a ti o a un Planeswalker que controlas, el rival tiene que descartarse una carta. Me parece brutal el +1. Y si no puede, tiene que sacrificar una criatura atacante. Es decir, no puede atacarte con la mano vacía, básicamente. Bueno, sí, por poder puede, pero va a tener que sacrificar una criatura atacante. O sea, ya empiezas, o sea, es un Planeswalker que según entra ya sube a 5 contadores de lealtad y al rival ya le va a empezar a poner en aprietos, ¿no? Vale, el -2, esto es lo que os va a volar la cabeza también. O sea, el -2 dice, aceptas una de las ofertas de Dabriel y entonces aceptas una de las condiciones de Dabriel. Diréis, ¿cómo? ¿Qué es esto de las condiciones? ¿Qué es esto de las condiciones de Dabriel? Condiciones y ofertas, vale. Luego lo vamos a ver con más detenimiento, pero hay una lista de 8 ofertas que te favorecen, entre las cuales saldrán 3 elegidas al azar.
y tú elegirás una de esas tres, igual que en Hearthstone. Han copiado muchas cosas que son de Hearthstone, ¿vale? De esas ocho posibles cosas positivas, de esas ocho ofertas, el juego aleatoriamente nos va a ofrecer tres en cada ocasión y tú eliges una de esas tres, luego las veremos, ¿vale? Y además tienes que aceptar una de sus condiciones, que es... bueno, son ocho condiciones, que son cosas negativas para ti, de las cuales aleatoriamente te salen tres y tendrás que elegir una de esas tres. Eso no está explicado en la carta, ¿de acuerdo? No sé si cuando se ponga el cursor encima de la carta, me imagino que Magic Arena te sacará ahí un desglose explicándolo, ¿no? Supongo. En Hearthstone, por ejemplo, no se explica casi nada de esas cosas. Las cosas que son aleatorias son, pues vale, o te mete un Dabriel no sé qué en mano, o en el mazo, y no te dicen lo que es, por ejemplo, ¿vale? No sé si en Magic Arena, yo creo que sí lo harán, porque Magic Arena tiende así a explicar todo al detalle, así que supongo que no habrá problema. Y luego el menos 3... Una criatura objetivo gana perpetuamente, menos 3, por ejemplo, se me ocurre con los Fénix. El mazo de Fénix es un 3-2, vuela prisa, que vuelve desde el cementerio. Si tú le das un menos 3 permanente a ese Fénix en particular, va al cementerio y cuando fuese a volver al juego, seguiría con el menos 3 y se moriría automáticamente. Así que lo de ganar menos 3 perpetuamente es muy bueno contra ciertos mazos, como por ejemplo el mazo de Fénix, porque te has cargado no ese bicho, no lo has matado, sino le has anulado, esa carta está anulada, digamos, para siempre, en toda la partida, ¿no? Bueno, ahora veremos las cosas a favor y en contra del menos 2, pero os podéis imaginar, serán cosas de robar cartas o de descartarse cartas o cosas así, ¿no? La siguiente, Subversive Acolyte. Por 2 es un 2-2, humano, ojo a esta carta. Dice, pagar 2 y pagar 2 vidas. Y eliges una de las dos opciones que tiene, ¿vale? Dice, activate only once. A mí este texto me chirría. ¿Por qué? Porque en Magic siempre se especifica activa una vez por turno, o una vez por partida, o una vez en tu turno, o lo que sea. El caso que dice, actívalo solamente una vez. Activate only once, actívalo una vez, pero una vez por turno, quiere decir, me imagino, ¿no? Será eso, quiere decir, ¿lo puedo activar en mi turno y en el turno del rival? Ah, bueno, aquí tengo mi duda, me acaba de surgir una duda. ¿Puede ser permanente? No dice perpetually, ni permanente, ni nada de ese estilo, pero podría ser permanente mientras está en mesa el bicho. Mira, con esta carta tengo una duda sobre el funcionamiento, no me he explicado absolutamente todo, pero se me ocurre que podría ser que tú juegas por 2, un 2-2... Y luego ya, pues el siguiente turno pagas dos manas de cualquier color y pagas 2 vidas y eliges una de las dos opciones y se queda ya permanente sobre la criatura. Pues podría ser, ¿no? De hecho, va a ser eso. Y activate only once quiere decir que no puedes activarlo más de una vez. No una vez por turno ni nada. No, una vez y punto. Y ya se queda como se quede, ¿no? Vale, es eso, está guay. No lo había entendido. La primera vez que la leí no lo entendía. Si lo he entendido ahora bien, creo. Vale, pues si eliges la primera opción, más 1, más 2 y vínculo vital. O sea, sería un 3... 4 con vínculo vital. Pero si eliges la segunda opción, sería un más 3 y arrollar, o sea, un 5-5 arrolla, que siempre que recibe daño, sacrificas esa cantidad de permanentes. Y dices, oh, qué malo, no. Esto lo convierte en un acorazado pirexiano. O sea, ¿cómo se llama? El pirexiano, el 5-5 arrolla de toda la vida, el negador pirexiano. La segunda habilidad lo convierte en un negador pirexiano, que era un bicho que era un 5-5 arroya, que si recibía daño sacrificabas ese mismo número de permanentes. ¿Pero contra qué se jugaba? Se jugaba contra mazos de control, que no le van a hacer daño, porque no llevan criaturas para bloquearlo, ni atacarlo... Bueno, atacarlo no, perdón. No llevan chispas, daño directo... Entonces un 5-5 arroya, por tan poco mana, sería muy bueno contra control. O sea, la segunda parte es buena contra control, y la primera parte es buena contra mazos de criaturas. Un 3-4 vínculo vital es una criatura que hace así, bloquea, y luego ataca y gana vidas y... O sea, es una carta que está bien. No la veo mala, pero tampoco la veo la bomba. La carta está bien, es interesante. Dudo que vaya a haber juego. Quizás en un mazo de humanos podría ser. Sería interesante. Es humano mientras no actives la habilidad. Y cuando activas la habilidad, solo la primera opción te lo convierte en un clérigo humano. Pero la segunda habilidad te lo convierte en un pirexiano. Deja de ser humano y cambia sus tipos de criatura totalmente, ¿no? Vale, vamos a ver la siguiente carta. ¡Hey! Ranger Captain of Eos. Esta es una reedición. Esta carta es la primera que vemos que no es nueva. Esta carta sí es funcional, digamos, en Magic en papel. De hecho, es que existe ya en Magic en papel. El Eos este, el Capitán de Eos, es una versión de otra carta que existía de antes, que costaba 4. Es muy parecido. Bueno, por 3 es un 3-3, que cuando entra en juego te buscas una criatura de coste 1 o menos y te la pones en mano, la muestras y te la pones en mano. Y puedes sacrificar el Capitán de Eos para que los rivales no puedan lanzar hechizos que no sean de criatura este turno. O sea que, bueno, es un 2-1, básicamente. Por 3, un 3-3, que no está mal, te buscas la criatura que necesites de coste 1 o menos. Hay mazos que llevan diferentes criaturas de coste 1 para elegir la que necesite en cada momento, que pueda fastidiar más al rival, básicamente.
Y luego, cuando el rival te va a hacer su ira de Dios o te va a combar con su mazo de combo o lo que sea, puedes sacrificar el capitán este, el Ranger Captain of Eos, para que el rival no pueda jugar hechizos que no sean de criatura, como que de chafas ese turno, ¿no? Esta carta es muy buena, es, como digo, de Modern Horizons, este símbolo es de Modern Horizons, es decir, de una colección que salió hace unos años, no tiene mucho Modern Horizons, 2 o 3 años, pero que salió exclusiva para el formato Modern, que sí que tiene muchos años, porque el formato Modern comprende todas las colecciones que son del año 2003 en adelante. No nació en 2003 Modern, pero cuando se creó Modern, que debió de ser en 2008, 2010, algo así aproximadamente, habría que mirar Wikipedia para cerciorarnos, eligieron que el formato Modern estaría compuesto de todas las colecciones de Magic, que forman Magic desde el año 2003 en adelante. Más o menos resumiendo, es eso. Obviamente son muchas cartas que no están en Magic Arena y que están intentando empezar a lanzar ahora con este Capitán de Eos que estamos viendo aquí. Muy buena carta, realmente. Otra igual, o sea, es decir, no he visto ninguna carta que esté rota, que la gente está muy preocupada. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Van a sacar cartas rotas? De momento no hay ninguna carta que esté rota entre las poquitas que hemos visto, ¿no? Return to the Ranks, por X y 2 blancos, convocar, es decir, puedes girar criaturas para pagar el coste de esta carta, ¿vale? Y dice, devuelve X criaturas de coste 2 o menos de tu cementerio al juego. No sé cómo de aprovechable será esta carta, pero en principio no es muy aprovechable. O sea, ¿cuántas cartas de coste 2 o menos puedes tener en tu cementerio? Y luego hay que pagar un montón de maná para recuperarlas. Es cierto que tiene convocar y eso te ayuda a pagar el maná con las propias criaturas que ya tienes en juego, ¿no? Gracias a la vida de convocar. Bueno, otra carta que está interesante. Y, bueno, cuando he visto esto casi me da un infarto. He hecho así y he visto Tropical Island, la tierra doble, y dije, claro, yo pensé, si está esta tierra doble, están las 10 tierras dobles. Son, seguramente, pues, de las 10 cartas más legendarias de la historia de Magic, son las tierras dobles. Las 10 tierras dobles originales. ¿Qué tenían de original y qué tenían de especial estas tierras dobles? Para empezar, está prohibida su reedición en papel, ¿vale? No pueden reeditarlas porque ellos mismos se pusieron ese criterio a sí mismos, ¿vale? O sea, para contentar a los coleccionistas, son cartas muy valiosas y, bueno, hay una reserved list, una serie de cartas antiguas que han prometido no reeditar para que los coleccionistas no vean reeditadas cartas que, por las que han pagado mucho dinero y no pierdan el valor de sus colecciones, ¿vale? Bueno, pues cuando he visto, en digital sí se puede, ¿vale? En digital pueden sacar lo que quieran. Pueden sacar el Black Lotus, aunque esté en la Reserver List, o los Moxes, o lo que sea. De hecho, en Magic Arena ya lo han hecho. Y en Magic Online están desde hace ya unos años también, ¿no? Bueno, pues cuando he visto Tropical Island me ha dado un vuelco el corazón, porque esta carta es buenísima. Es una tierra sin ningún tipo de pega. La juegas y ya está, dados colores, verde y azul. Y además cuenta como bosque y como isla, para que te la puedas buscar con efectos que buscan bosque o con efectos que buscan isla. No existe ninguna tierra doble tan buena como esta. Y busca todas las tierras dobles de Magic, que no sean las tierras dobles originales estas de aquí, tienen algún tipo de pega. Pues o hay que pagar vidas, o entran giradas, o te exigen tener una tierra ya de un tipo en juego, o ya sabéis. Bueno, pues cuando he visto esto, Lucien ha dicho, madre mía, van a sacar las dobles en histórico. Y cuando he visto el Ponder, digo, pero ¿cómo van a sacar el Ponder si acaban de prohibir el Brainstorm, la inspiración súbita? Esta carta no es tan buena como la inspiración súbita, no es tan buena como el Brainstorm, pero tiene el mismo problema y, de hecho, igual, ha sufrido prohibiciones y tal, esta carta por el mismo motivo que el Brainstorm, ¿no? Es por un mana azul. Es un roba 3, básicamente. Entre comillas lo de roba 3, ¿vale? No, no voy a decir que es un roba 3, pero es un manipulador de biblioteca muy eficiente. No es un roba 3. Por un azul, mira las 3 cartas del top de tu mazo y puedes dejarlas arriba en cualquier orden o barajar el mazo completamente y luego robas una carta. Básicamente, ¿no te gustan las cartas de arriba? Pues barajas y robas una carta distinta. ¿Que te gusta una de ellas tres, la tercera? Pues la pones arriba y la robas automáticamente, ¿no? Puede parecer poca cosa, ya digo, es peor que el Brainstorm, pero es muy buena carta también, y ya digo. Vale, y luego por último, esto no es importante, el Stormfront Pegasus por 2, 1, 2, 1, vuela. Es una carta mediocre, para limitado, en construido es muy raro que esto llegue a ver juego, y esta no me ha preocupado, ¿vale? Pero las otras dos sí. Y luego leo, espérate, available only with the Conjure Mechanic. O sea, es decir, solamente disponible con la mecánica Conjure. No creo que se llame Conjuro, porque Sorcery en español lo han traducido como Conjuro. Conjure, pues conjurar, por ejemplo. Vale, estas cartas no van a estar en la colección propiamente dichas, no van a ser legales en histórico, así que tranquilos, no os llevéis las manos a la cabeza. No va a haber Tropical Island, ni va a haber Ponder, ni va a haber esto. Bueno, esto nos preocupa, supongo, pero estas cartas no van a ser legales en histórico, no van a salir en los sobres, sino que lo que va a ocurrir es que va a haber una mecánica, una palabra clave del juego, que se va a llamar Conjure, o no sé cómo traducirán esto, conjure, lo van a llamar conjurar, por ejemplo, y que te va a permitir poner
no sé exactamente si en tu mano o en juego, porque no lo han especificado, supongo que en tu mano, lo que diga la carta, conjura y... no, sí, será en tu mano, supongo. Una carta, no un token, no una ficha, no una copia, no, no, la carta. Te pone la carta física en la mano o en juego o donde la ponga, que no sé si eso lo han especificado, a lo mejor aún no lo han especificado y se puede poner en mano o en juego dependiendo del texto, de lo que diga la carta. El caso es que conjurar te va a poner, ya lo llamo conjurar, ¿vale? Te va a poner no una copia de la, o sea, no una copia de la carta, no una ficha, no, no, la carta Tropical Island en la mano, por ejemplo, o la carta Ponder en la mano. Esto es también bastante llamativo porque en Magic, en papel no se puede hacer. Tú imagínate dónde tengo yo cartas Magic. Tengo aquí unas pocas cartas Magic. Tengo yo aquí mis cartas Magic, ¿vale? Estoy jugando a Magic. Y juego conjurar, una carta con conjurar, y entonces vendría mágicamente y se me metería en la mano la carta. Pues no. Pero en Magic Arena, como es un juego digital, sí se puede hacer eso. Y en Magic Arena tendrás tu mano y mágicamente habrás conjurado una Tropical Island que se pondrá en tu mano. Esa es la idea, ese es el concepto. Ese es el concepto del tema este de conjurar. Vale, esas son las 9 cartas que nos han revelado. Y bueno, ¿qué más comentaros? Lo de, ya os he comentado todo lo importante. Seek, que es lo de buscar en tu mazo aleatoriamente y te la pone en mano. Que cumpla las condiciones de los criterios de búsqueda, ¿vale? Busca una criatura verde, pues te busca una criatura verde aleatoria entre todas las que tengas en el mazo. Perpetually, que es perpetuo, esté donde esté la carta, vaya a donde vaya. Y conjurar, que es eso que os he comentado, que crea, aquí lo pone, crea la carta, crea una carta, no un token o una copia, ¿vale? No, no es un token o una copia, sino la propia carta en sí. Diréis, ¿qué significa? ¿Qué importa? No, sí que importa. Porque un token, por ejemplo, cuando sale del juego se exilia, desaparece. En cambio, al ser una carta, si a mí me devuelven a la mano esa Tropical Island o la destruyen, va al cementerio o va a mi mano. En cambio, si fuese un token, no. El token se exilia siempre que sale del juego. Así que sí que es diferente y es muy relevante, ¿no? Y si tengo que barajar mi mano y mi mazo, esa Tropical Island se barajaría en mi mazo, ¿sabéis? ¿Entendéis? Mira, mira, lo del Dabriel, las ofertas de Dabriel. Hay 8, ¿vale? ¿Qué? ¿Robar 3 cartas? ¡Hala! Claro, pero... no te va a salir siempre, esta saldrá pocas veces. El menos 2 te puede dar robar 3 cartas, conjurar un Manor Guardian, que no recuerdo ahora mismo qué carta es, que te la pone en mano. Ah, mira, dice into your hand, o sea, conjurar no es obligatorio a la mano, tienen que decirte dónde, así que a lo mejor se puede conjurar a la mesa directamente, como se estaba comentando. Devuelve 2 criaturas aleatorias de tu cementerio a tu mano, perpetuamente ganan +1/+1, todo esto es muy rollo del Hearthstone, los que habéis jugado al Hearthstone ya lo sabéis, los que no... podéis haceros una idea, Hearthstone ha sido así siempre desde el principio y casi todas las cartas de Hearthstone hacen cosas de este estilo, de cosas +1/+1 que se quedan digitalmente en la carta o cosas así, ¿no? Es muy típico, ¿no? Devuelve una criatura aleatoria con el mayor coste de maná de entre las cartas en tu cementerio al juego o el menos 2 es muy potente, o sea, el menos 2, si te sale robar 3 cartas, brutal, supongo que esta también es brutal. Modo Reanimator, reanimas la criatura de mayor coste de tu cementerio y la pone en juego directamente, ganas un emblema de tus criaturas +2/+0, ganas un emblema de tus hechizos, cuestan 1 negro menos. ¡Hala, es brutal el menos 2 de Dabriel! Esta carta está muy rota. Es que, o sea, la de que tus hechizos cuesten 1 negro menos para siempre. Entiendo que este símbolo quiere decir mana negro, entiendo, ¿eh? Es que es un emblema, los emblemas son para siempre. No se pueden ni destruir, ni quitar, ni nada. Se quedan para siempre, ¿no? Ganas un emblema que dice que los Planeswalkers de Abril que controlas tienen +2. ¿Robar una carta? O sea, esto también es buenísima. Se queda con una habilidad nueva, tendría una cuarta habilidad nueva que pondría +2. Robas una carta, que ya es buenísima también. Y ganas y la última posibilidad, ganas un emblema que siempre que robas una carta, ganas 2 vidas. Esta es brutísimo. Es muy bueno. Lo que pasa es que siempre cuando lo juegas quieres hacer el menos 2. Siempre. El +1 es muy pobre en comparación con lo que hace el menos 2. Pero es brutal esta carta. Me imagino... uff. Pues es... espérate, que te da una oferta, pero también te pone una condición. Vamos a ver las condiciones, cuidado. Pierdes 6 vidas. Claro, espérate. Estaba viendo solamente la parte positiva. Pero es que el menos 2 te da las dos cosas, la positiva y la negativa. Tienes que elegir las dos, pero bueno, o pierdes 6 vidas o exilias 2 cartas de tu mano. Si 2 o menos cartas fueron exiliadas de esta manera, cada oponente roba cartas igual a la diferencia. Por si dices, ah, pues no tengo cartas en mano, exilio 2. Pues si exilias tú 2, el rival roba 2, ¿sabes? El rival va a robar las que no te hayas quitado tú de la mano. Uf, sacrificas 2 permanentes, uf, son muy duras, ¿eh?
Sinceramente, contra control lo veo bastante bueno, porque contra control cualquiera de robar cartas va a ser muy buena. Y perder 6 vidas, por ejemplo, es irrelevante. Pero en cambio, descartarte dos cartas, bueno, exiliártelas de la mano, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Sacrificar dos permanentes es muy duro. Cada criatura que no controlas gana perpetuamente más uno, más uno. Me imagino, esto se refiere solamente a las que estén en mesa. No creo que vaya a hacer efecto a las que estén en mazo o biblioteca. En Hearthstone sí que existe ese tipo de cosas, ¿vale? Por eso lo digo. Esta, por ejemplo, si el rival no tiene criaturas, te da igual, ¿vale? Este Planeswalker es buenísimo en contra control. Porque dices, ah, pues mira, tus bichos ganan más uno, si no tienes, ¿qué más me da, no? Ganas un emblema, tus criaturas obtienen menos uno, menos cero. Perfecto, para un mazo de control te da igual que tu 7-7 con el que vas a ganar la partida sea un 6-7. Ganas un emblema que tus hechizos cuestan uno más. Este no lo vas a elegir nunca, supongo. Uf, que tus hechizos cuesten uno negro más. Eso es muy, muy duro para ti, claro. Como te salgan tres cosas chungas, uf. Ganas un emblema que siempre que robes carta, exilia las dos cartas del top de tu mazo. Esto es un poco irrelevante. Bueno, no tanto, ¿eh? Si robas cartas, son tres cartas cada vez que robas que se van. Una a tu mano y dos fuera, exiliadas. Esto también puede ser chungo. Y luego la última, ganas un emblema que dice que al comienzo de tu turno, a tu mantenimiento, más para ser más precisos, pierdes una vida por cada criatura que controles. ¿Veis? Esta también, si juegas un mazo de control, no te va a afectar. Bueno, pues ya está claro. Dabriel parece que es mejor en mazos de control contra mazos de control. Porque contra mazos de criaturas se va a defender muy mal, las condiciones son muy exigentes y las ofertas, bueno, las ofertas son muy buenas todas, la verdad, lógicamente. Las hay mejores o peores, pero son buenas. Muy interesante esto, ¿no? ¿Por qué está haciendo Wizards? ¿Por qué está haciendo Wizards cartas únicamente digitales? Pues no lo explican. O sea, dice, no queremos abrumar a la gente. Dicen lo que no quieren, pero no dicen lo que sí quieren. O sea, es decir, o sea, me he leído esto un poco por encima, también es cierto, ¿vale? Pero Aaron Forsythe, que es el vicepresidente de diseño de Magic Arena, bueno, de Magic en particular, y el director de juego de Magic Arena, Jay Parker, o sea, al parecer hicieron una entrevista a IGN la semana pasada explicando todo este tipo de cosas. Podríamos haber introducido una docena de mecánicas digitales, pero solamente han metido tres y con unas pocas cartas. Sí, vale. No me agobias. Vale, es cierto. Parece que no quieren agobiarnos y que solamente han metido unas poquitas cartas también para probar, porque como esto sea un fiasco, de momento ya la crítica de la gente está siendo abrumadoramente mala. O sea, la gente está tirándose por las ventanas prácticamente con esto y tirando hate hacia Wizards a lo loco, ¿eh? O sea, de momento la recepción por parte de la comunidad de Magic es nefasta. O sea, la gente no está nada contenta con esto que están haciendo con Histórico porque era un formato que estaba ganando bastante popularidad. Y además es el formato competitivo de Magic Arena, ¿eh? Junto a Standard se están jugando torneos importantes en formato histórico, Pro Tours, para ser más exactos. O Mythic Championships, o como los quieran llamar, o el Mundial, por ejemplo, son de este formato. Entonces, básicamente, a lo mejor esto está significando o va a significar que se va a jugar de esta manera en competitivo en Magic. Y eso les preocupa, claro, ¿no? O sea, nos dice, ¿ves? Dicen, no queremos. O sea, es decir, en la entrevista dicen muchas cosas. No queremos agobiar, solamente hemos metido unas poquitas tal. Pero no dicen el por qué de verdad deciden hacer esto. Aunque bueno, lo podemos deducir nosotros mismos. El por qué lo han hecho y simplemente para llegar a más audiencia, para intentar quitarle público a Hearthstone. Ah, oh, mira, que Magic ahora se parece un poquito a Hearthstone. Pues venga, vamos a probarlo, ¿no? Es esa la razón. Ah, lo que pasa es que aquí no te van a decir por qué Hearthstone nos gana y queremos intentar quitarles jugadores, ¿no? Bueno, aquí hay una encuesta, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Cómo os sentís acerca de que Magic Arena es el formato histórico, tenga mecánicas y exclusivas para Magic Arena histórico, digitales, ¿no? Qué difícil es traducir el inglés sobre la marcha cuando lo vas leyendo. Pues yo he votado, ¿eh? Yo he votado. A mí me parece una idea muy mala. Y bueno, a la mayor parte de la gente, de 3.400 votos, 3.400 votos, a la mayor parte, vamos a recargar la página, a la mayor parte de la gente le parece una mala idea. 44% de la gente mal. Y el 30% están preocupados. ¿Wari? 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 ¿Preocupados? ¿Puede ser? Al 3,2% no le importa, al 9% les gusta y les parezca increíble al 13%. O sea, básicamente el 75% de la gente está diciendo que o no le gusta la idea o le preocupa y eso no es nada bueno, ¿no? Solamente digamos que hay un 23% de gente ahora mismo que esté más o menos contenta con la decisión y un 75% que no.
Bastante preocupante, no es bueno, ¿eh? Dice, importante, estándar va a seguir intacto, o sea, no, no va a afectar este tipo de cosas a estándar, va a ser igual el estándar físico que el digital de Magic Arena. También eso es, muy, o sea, como digo, a mí no me gusta que hagan esto, ¿vale? Pero si está, digo, bueno, vale, pues solamente es histórico. Podremos seguir jugando estándar normal e histórico será un poco distinto. Yo digo lo siguiente, ¿por qué no me sacas un formato que se llame Digital Historic con estas cartas y me dejas el Historic normal de Magic Arena? Como teníamos, que está bien, y es un Magic. Pero esto ya no es un Magic. El Magic digital este de histórico ya no es Magic. Ahora es Magic. Yo digo que no es tan preocupante porque al fin y al cabo pues no afecta a todos los formatos de Magic, solo a histórico, que es un formato que solo existe en Magic Arena, digital y punto, ¿no? Bueno, nada más, ya está, básicamente era eso. El diseño de las cartas me ha gustado bastante. O sea, en el fondo, nos adaptaremos, supongo. Y ya digo, pues hay dos Magics ahora, el Magic y el Magic Historic Digital Arena este, que ya nunca más va a ser lo que fue antes, ¿no? Bastante, bastante chulo, bastante interesante. Me ha gustado mucho la idea, pero no. Pero no. Bueno, nada más, espero vuestros comentarios debajo del vídeo, a ver qué opináis sobre el asunto. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.